Hola, bienvenidos y bienvenidas. Soy Zube Jackson y hoy aquí vamos a hacer rol. Bienvenidos a la sesión número 30 de las máscaras de Nyarlathotep, de la llamada de Chulo. Esta campaña que estamos jugando, siguiendo las reglas de la edición primigenia de la editorial Edge, como todas las semanas. Y doy la bienvenida de nuevo a los cinco amigos que tengo aquí conmigo. Y las buenas noches. Laia Skywalker, bienvenido de nuevo. Buenas noches. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Emilio Vidal, buenas noches también. Hola, buenas noches. 30 sesiones y sigo en pie, no me lo puedo creer. Luego te preguntaré la cordura. ¿La cordura cómo la tienes? ¿Bien? No, por los suelos. Ah, vale, ya decía Sí. yo. Vale. Señor Rimmel. Bienvenido de nuevo, buenas noches. Buenas noches. Fluvium, buenas noches y bienvenido también. ¿Qué tal? Gracias. Muy bien. En último lugar, pero no menos importante, Ángel PM. Buenas noches, amigo. Bienvenido. Hola, buenas noches. Aquí estamos con personalidad nueva. Muy bien, muy bien. Bien, pues primero os hago el resumen y luego os cuento algo que tengo que contaros. Al haber tres personas nuevas. Bien, pues tras hacer las investigaciones y preguntas previas, los investigadores deciden visitar el castillo Plum. Consiguen que alguien les acerque en una carreta de caballos. En el castillo se produce una serie de acontecimientos, digamos, no esperados. Entre ellos la aparición de la bestia, que muy probablemente sea la misma que todo Leser Edale habla. Se tiene un enfrentamiento con la bestia, con ella, con la mala fortuna que tres de nuestros protagonistas perecen en el intento. George Carter, Richard Johnson y Bruce Chang. Por otro lado, y de una forma más inteligente, digamos, Douglas MacLean y Jacob Rivera deciden correr nada más ver a esta bestia, y es lo que probablemente les ha salvado la vida. Pues a toda prisa hacen moverse al cochero que les trae de vuelta al Leser Edal. El sol se ha puesto hace escasos 15 minutos, y este miércoles 18 de enero termina de forma trágica para ellos dos, probablemente. Y bien, aquella noche el cochero os dejó más o menos en el mismo lugar donde os recogió, en la calle de atrás de su casa, donde os dijo que saldría la carreta con el caballo. Y bien, Jacob y Douglas quizá volvieron a Londres, a su alojamiento, ¿no? New Britain, ¿os acordáis? Y bien, allí se pusieron en contacto con Próspero House, porque bueno, básicamente es un punto donde ver un poco de esperanza. Se contó lo que pasaba y efectivamente allí les dijeron que no se preocuparan, que Jackson Elías era uno de los mejores clientes allí, aparte de cliente era amigo. Y que aunque Kensington ya no esté entre nosotros, por desgracia, los editores y el nuevo encargado va a hacer todo lo posible para mandar a tres personas que puedan sustituir a estos compañeros que han, por desgracia, han muerto con una labor tan noble como buscar venganza por un amigo. Douglas y Jacob esperan, esperan y esperan, y pasan 10 días hasta que desde que llega el telegrama de Inglaterra a Nueva York, y los chicos, en este caso, ahora se presentarán ellos. Son tres personas que viajan en un vapor, en un barco transoceánico, llegan a Southampton y de Southampton a Londres. En el telegrama, evidentemente, pues vamos a suponer que está
la dirección donde reunirse con Douglas y con Jacob. Y bien, vemos a tres personas entrar bueno, vamos a añadir que estamos a sábado 28 de febrero de 1925. Y vemos entrar a media mañana, habéis llegado la noche anterior, y habéis estado casi toda la noche conduciendo en un autobús desde Southampton, que está al sur de Inglaterra, hasta Londres. Y vemos entrar en la pensión New Britain a tres personas. Y allí os saluda tengo aquí apuntado el nombre de la señorita esta, Brigitte. Os saluda Brigitte. Buenos días, ¿qué desean? ¿Cómo les puedo ayudar? ¿Quieren ustedes alojarse en el New Britain? Vosotros tenéis ya una cita con ellos, ¿no? Os han dicho que os citaríais allí, que os encontraríais allí, en el Soho. ¿Está lloviendo? No llueve. Está nublado, pero no llueve. Bueno, le escribo, ¿no? Un poco. ¿Mi personaje? No, bueno, yo voy a decir... Sí, claro, exactamente. Que te presentaras ante ella y bueno, ya sirve para presentarte tú mismo, sí. Bueno, buena... ¿Qué hora has dicho que era, perdón? Más o menos mediodía. Buenas tardes, señorita. Soy Gabby Matthew y le tiendo la mano. Encantada, señor Matthew. Veníamos buscando a dos colegas. Se hospedan aquí, Jacob y Douglas. Ah, sí. Son estos chicos americanos, ¿verdad? Sí, así es. Sí, están te dicen la habitación, que tampoco recuerdo qué habitación, el número de habitación. Y nada, si los otros dos personajes que van contigo no hablan, nos presentaremos arriba y ya está, sin problema. Y yo no sé, Jacob y Douglas, si están cada uno en su habitación a esta hora de la mañana o están los dos en la misma habitación. Digamos a lo mejor que están en la misma habitación, así, yo qué sé, para no tener que presentarse dos veces, ¿no? Y llaman a la puerta. Sí, digamos que obviamente al habernos quedado nosotros dos, nos pusimos en una habitación los dos, allá a llorar las penas. Claro. Y llaman a la puerta. Llaman a la puerta y al abrir veis a tres personas. Y bueno, ahí está la situación, a ver qué habláis vosotros y cómo os presentáis a los nuevos. Quizá habéis oído hablar unos de otros, pero nunca a lo mejor habíais coincidido. Dependiendo de... Por lo que veo por las profesiones, no creo que tengáis tratos con un traficante de alcohol y con un músico. A lo mejor con un músico sí, pero... pero bueno, ahora miraremos a ver a qué se dedican estos chicos. Bien, pues os toca a vosotros ya la escena de presentaros y a ver qué, cómo vamos a hacer que la historia, el trasfondo de la campaña, no la vamos a contar de voz, porque ya se supone que después de presentaros y entablar allí amistad, os la contáis todos, os ponéis en situación, porque estos chicos han venido a eso, no han venido a otra cosa, han venido a ayudar. ¿Vale? Adelante. Pues llamamos a la puerta a ver si... Vale, pues me acercaría a la puerta y abriría. Sí, ¿qué desean? Sí, venimos de Prospero House. Preguntábamos por Jacob Rivera y Douglas... McLean. Douglas McLean. Sí, oigo lo de Prospero House, también me levanto y... Sí, yo soy Douglas. Y aquí abro más la puerta para que podáis ver a Jacob. Aquí está Jacob. Pasad, encantado. Jamie. ¿Podemos pasar? Sí, podéis pasar. Sí, adelante. Sí, me presento. Soy Jonathan Core. Era médico de Jonathan Kensington. Bueno, médico y amigo. Jugaba a menudo al golf con él y a veces se nos unía
Jackson Elías, cuando me comunicaron que había muerto y que necesitabais ayuda, no dudé ni un momento. Hola, buenos días. Yo soy Carl Smith. Les estrecho la mano, supongo, a Jacob y Douglas. Yo también trabajo para Prospero House. De hecho, estuve durante un tiempo realizando traducciones de unos libros muy extraños que me enviaba. La verdad es que no entendía nada de lo que ponía, pero bueno, supongo que para él tendrían algún sentido. Y bueno, al final forjamos una buena amistad y me quedé muy apenado con todos los acontecimientos que han sucedido, la muerte de nuestro editor y de nuestro amigo común, Jackson Díaz. Y aunque, bueno, como verán por mis atuendos, no soy demasiado aventurero, más bien de despacho y biblioteca, pues no he dudado en cuando recibimos el telegrama y nos llamaron de la editorial, venir para ayudar en todo lo que pueda en esta investigación. Bueno, nunca viene mal algo de aventura o mucha en una vida bastante anodina como la que llevo yo. Y me toca. Hola, soy Gaby Matthew, licenciado en historia, pero dueño de una librería. He ahí mi amistad con el señor Carl y el señor Jackson Elías, y por supuesto con toda la gente de Prospero House. Estoy aquí para intentar ayudar en lo que pueda. Obviamente, igual que mi compañero, no soy muy aventurero, pero me gustan los libros, he leído mucho y quizás pueda ayudaros. ¿Qué edad tienen, más o menos? 36, no, 35. Yo 40. La descripción de Gaby es un hombre un poco más alto de la media. Bastante escuálido, es muy flacucho. Muy repeinado con gomina, en plan con la raya a la izquierda. Un molinillo aquí en el flequillo, siempre hacia la derecha. Y sus ojos son de un color gris oscuro. Tiene una cicatriz pequeña sobre la ceja derecha. Un bigote de estos que termina en punta, también repeinado con gomina, capaz de incluso cortar cristal con eso. Y tiene las orejas un poco grandes. Siempre va con traje y corbata. Carl tiene 34 años, aproximadamente, y bueno, es de complexión delgada, aunque es bastante alto y de, digamos, buena apariencia, tampoco sin excesos, pero vaya, bien parecido, aunque ya digo, parece que se vaya a desmontar con el primer golpe, de compresión bastante enclenque. No es desde luego un cachas, ni mucho menos. Y bueno, no le queda demasiado pelo. Muy bien. Yo le digo a Douglas, pues Prospero nos envía un médico, un historiador y un traductor, así como con aires de mayor, ¿sabes? Un chaval de 17 años. No, y les dice, bueno, ¿sabrán ustedes a lo que estarán expuestos en esta investigación? Se nos puso un poco al día, pero creo que no es todo. De momento, por lo pronto, estamos aquí, hemos pasado, me imagino, unos días bastante tensos y nerviosos, porque hay cierta gente que nos está buscando, que va detrás nuestro y de una serie de objetos que hemos cogido prestados, podríamos decir. Me hago cargo. Bueno, pues quizá ahora disponer de nuevos elementos en el grupo y que no son conocidos,
podemos utilizarlo en nuestro favor. Que por cierto, sí, no sé, los objetos en sí, no sé dónde se quedaron, si Bruce los llevaba, si... Os lo comenté, ¿eh? O sea, perdón, sí, Bruce os lo comentó. Les dijo todo. Los tenía la bailarina de... Se los dejó a la bailarina. Es verdad. Dejó la bailarina, sí. Nos lo dijo, sí. Ya tienes una excusa para ir a ver a bailarina. Bueno, digamos que pasáis... muchas horas ahí contando todo lo que os ha pasado, Jacob y Douglas, a los tres amigos que habéis conocido ahora, y veis que, bueno, que os unen bastantes cosas con ellos. Ellos de alguna manera estaban vinculados también con Jackson Elias, con Prospero House, que Kensington y Elias eran casi uña y carne. Y por supuesto vosotros dos también. Y por lo que veis, no están tan alejados. Gaby, Jonathan y Carl también de Jackson Elias. Y entonces digamos que se hace de noche. Y claro, el día da para poco. Porque claro, no podéis dejar de contarles nada a ellos. Son muchas cosas que contar. Entonces ya pasaríamos al día siguiente. Os alojáis en esta pensión. Y bien, sería el momento de tomar alguna decisión hoy, día 1 de marzo, domingo, aquí en el Soho. En la pensión New Britain. No sé si domingo madrugáis o no madrugáis. Yo quería añadir una cosa que se me ha olvidado. Sí. Y es que mi personaje es un poco más moreno de lo que debería ser un americano de pura cepa. Ya que tiene su madre es española. Vale. Lo digo porque a lo mejor se le escapa alguna palabra en español a medida que habla. Es posible que el día anterior, la noche... ¿Española europea o española...? Sí, española europea. Española europea. Ah, vale, no latina, vale. ¡Hermano! Un poco, ¿no? Es así un poco moreno también, igual que Jacob. Bueno, a lo mejor no tanto, no sé. La zona de Jacob. Vale. Jacob tenía relaciones con en el Harlem. Tenía su abuelo allí. Jacob es de origen puertorriqueño, o sea que bueno. Sí. Bien, pues nada, ¿cómo lo veis? ¿Qué tenéis por ahí pensado hacer? Si os hace falta que os refresque un poco la memoria. Supongo que avisaríais a la gente del pueblo sobre el hombre lobo o lo que fuese esa bestia. Sí. De todas formas, aquello, lo único que queréis es olvidarlo. Al menos Jacob y Douglas, porque os ha hecho perder a tres compañeros. Pusisteis aquello en manos de la policía y bueno, os prometisteis no volver a ese castillo nunca más. Ni siquiera a Lesser Dale. Bueno, Carl les pregunta a Jacob y Douglas que bueno, que al final son los que están allí y que lógicamente pues tienen recorrido en las investigaciones. Que cuál es la siguiente pista que creen que debemos investigar, porque nosotros al final nos lo han contado todo así muy muy rápido y tal, y lógicamente pues estamos aún mentalmente intentando atar cabos y reubicar toda esa información, ¿no? Entonces no sé qué teníais pensado lo siguiente investigar o ¿en qué os podemos ayudar o dónde queríais ir, qué queríais visitar? Porque bueno, pues aquí por lo que nos habéis contado parece que hay muchas aún
líneas de investigación que podemos seguir, ¿no? Sí, nosotros tampoco hemos querido indagar mucho más porque teniendo en cuenta lo que sucedió y tampoco hemos tenido muchos ánimos, pero si no recuerdo mal, Jacob vio una especie de bueno, eso lo hemos contado, una especie de puerta secreta o en la Fundación Penhew, y a nosotros nos conocen, pero a vosotros no. Podíais incluso ir a echar un vistazo allí. Y también está el asunto de si alguno de vosotros revisar los objetos que tenemos, si alguno de vosotros sabe algo más sobre ellos. Algunos objetos ya no los tenéis. Podría ser interesante, sí. Sí, pero sí podrían, se podría contactar otra vez con la bailarina. Pero los que nos robaron no sabemos dónde están. Exacto. No, eso, bueno, claro. Hay otra, no sé si no lo has comentado por alguna razón, pero hay otro hilo, también. Hay otro hilo más. Si no lo sabes, me lo preguntas, pero hay otro hilo más. Es el del almacén este. Está donde... el almacén. Hay otro, bueno, el almacén, bueno, entonces habrían dos. La casa, ¿cómo se llamaba la casa? Sí, ¿os acordáis que...? La casa Mirs. Alguien nos dijo que había un camión que hacía, que salía de la pirámide azul. Sí, el recorrido de este camión es sospechoso, sí, porque sí, para en varios sitios importantes. Al final, por lo que nos habéis comentado, parece que hay dos recorridos, ¿no? Uno que parte de la pirámide azul con un camión que sube gente, y otro que parte de la Fundación Penhew, ¿verdad? Claro, el de la Fundación Penhew fue el que seguisteis. Y os llevó a ese almacén. ¿Os acordáis? Sí, bueno, sí, se acuerdan. Sí, bueno. No, pero digamos que la tarde, el día de ayer os lo contaron todo, ¿vale? Sí, podemos hacer roleando esto, pero sí, pero se supone que lo sabéis también. Sí, sí. Hombre, a Jacob y a Douglas se le puede haber olvidado algo, pero vamos, básicamente lo más importante os lo contaron. Vale, pues una cosa que podríamos hacer de manera discreta es esperar a que salga uno de esos camiones de la pirámide azul y seguirlo a ver dónde va y ver si hace alguna parada o... Es un trayecto nocturno. ¿Cómo lo vamos a seguir sin destacar? Sin destacar, me imagino. A un poco de distancia y con un... A ver, si es nocturno habrá muy poco tráfico, lo cual será más fácil de seguir. Y será más mantenemos fácil. Sí, dice que nos descubran, cierto. Pero manteniendo un poco la distancia prudencial y... Y bueno, tanto Douglas como tú podíais ir un poco ocultos. Si nosotros pasamos, no nos conocen de nada. No sé. Quizás más que nada para ver si hacen paradas en algún sitio, que cuál es la rutina antes de aventurarnos a meternos dentro de a infiltrarnos ahí e ir directamente en el camión, o antes de meternos en la fundación e intentar buscar esa puerta secreta, porque claro, por mucho que vayamos a hablar con el dueño de la fundación, al final habrá que infiltrarse si queremos ver qué hay detrás de esa puerta. No hay otra. Sí, y aparte, por lo que habéis comentado, parece que en la anterior visita, luego como que descubrió que le estabais siguiendo, que entonces, bueno, visitarlo de nuevo los americanos sin un motivo, un gancho bueno, pues
La verdad, este hombre, por lo que habéis contado, parecía bastante inteligente y bueno, no sé, es probable que desconfíe bastante. Soy historiador y tengo conocimientos de antropología. Estoy bastante interesado personalmente con los descubrimientos y todo lo que tenga sobre África. Bueno, sobre África, sobre todo. Sí, pero te aseguro que no... Que eso, lo que ha comentado Carl. que no es un hombre, es un hombre inteligente y que no es fácil de convencer, que parece tener las cosas muy claras y muy atadas. Un hombre reservado. A ver, yo optaría por ir. Había un camión que sería la Fundación Peggio, ¿no? Pues yo optaría también por hacer un seguimiento de ambos camiones. Y más que nada para ver las rutinas que hacen, porque a lo mejor en una de esas salidas, si vemos que la mayoría de la gente se va en el camión o que quedan o que hay un lapso de tiempo en el que tienen que estar esperando para la vuelta, podemos utilizar ese intervalo para infiltrarnos. Sí, Jackson, una cosita. Dime. ¿Puede que en estos 10 días haya podido acercarme a la pirámide azul, no entrar, sino ir a los alrededores y controlar si hay movimiento de camiones para ver con qué frecuencia y tal, por saber más o menos en qué noche en estos 10 días? Sí, no hay problema. Vale, vale. Tú, a ver... déjame que mire una cosa. Sí, vale. Haz una tirada de suerte, venga. Nada. No, aunque la falles, lo que pasa es que no te puedo decir mucho, pero... Sí que has visto un camión. Lo que pasa es que no has podido sacar una conclusión clara de cada X noches, porque no has seguido un orden. Tampoco sabes la gente que ha entrado en ese camión, o si hay cajas en ese camión, o... No lo sabes, o sea, sí. sabes un 10% de la película, vamos, que sale un camión de allí, por lo que sea, no pudiste seguirle, por no sé, porque no habían taxis o porque no. No, a ver, al final lo quería hacer con discreción y que tampoco se fijaran en mí, o sea, simplemente me habré acercado y si no he visto regularidad, pues sí. Tampoco. Te has dado cuenta que... lo que es el domingo sí que cerraban. Vale. Si queréis, lo que podemos hacer es ir a preguntarle a la bailarina y ya de paso podemos ver esos objetos, a ver si a nosotros nos sugiere algo. Ella a lo mejor sí sabe con la frecuencia con la que salen. Una bailarina, interesante. Sí. Bueno, pues vayamos, ¿no? Porque al final tendremos que ocupar el domingo en algo. Madre mía, si mi mujer se enterase que pasó el domingo viendo tetas. Hombre. Pero bueno, pero vamos a ver. No vas a eso, ¿no? Ni las vas a oler, hombre. Vamos. No, desde luego, no pienso mirar. Esa mujer vamos a ir a su casa. Tampoco vamos a hacerlo. 5 hombres en casa de una mujer. Bueno, pues bueno, vosotros sabréis la dirección, así que ¿qué hacemos? ¿Vamos en taxi o...? Sí, no, ahora no recuerdo si estaba como para ir a pie. Estaba lejos. Estaba mirando. Estaba intentando mirar a ver qué objetos teníais, porque lo tenéis apuntado. Sí. Vale, ahora me decís. ¿Cuáles os quedan? Ahora me decís cuáles os quedan. Vale, pues nada, llegáis a las afueras, que es donde vive
también lo tengo apuntada, lo tengo apuntado aquí, la bailarina se llamaba... Yalesa. Yalesa, ¿no? Sí. Vale, sí. Vale. Vale. Y llamáis al timbre, ¿no? Supongo, y os abre hoy domingo una muñequita jovencita. va sin pintar y tal, sin maquillaje. Y al veros a todos, queda un poco así extrañada. Ay, buenos días. ¿Qué es lo que desean? Bueno, nosotros nos presentamos porque yo me imagino que a... Bueno, a Douglas no lo a ti sí te conoce, solo te conoce a ti, Jacob. Solo sí, te conoce a ti. Sí. Hace una tirada yo también de ella. Así pues a ver si me recuerda, porque fue... Hace ya... ¿Qué le dices? Eres guapete, Jacob. No, pues eso, señorita Yalesa. ¿Me recuerda? Aquella noche, cuando hablamos de la desgracia que le había sucedido a su marido, saliendo de la pirámide azul. Sí, a mi novio, querrá decir. Perdón. Sí, pero... ¿Recuerdan conmigo a mi amigo oriental, Bruce Chang? Y mira así un poco... A él estaba buscando, porque... Mira un poco así, pero... Pasen, rápido, pasen. Yo cuando hablo de Bruce Chang hago así como con la mirada de no volverá. El agujero dice, pasen, por favor, pasen. Rápido. Y cierra la puerta. Tengo que decirle que su amigo me dejó aquí unos objetos que... No le voy a mentir, no son de mi agrado. Necesito sacarlos de mi casa. Creo que me están trayendo mala suerte. Lo sabemos. Precisamente por eso veníamos. Por favor, deben llevárselo. Y temo por mi vida. Estas últimas noches, en la pirámide azul, unos hombres me han hecho unas preguntas muy raras. No sabía qué contestarles. ¿Qué hombres? ¿Los conocía? No, eran... unos egipcios, pero nunca habían estado por la pirámide azul. Preguntaban que no me juntara con gente peligrosa para mi salud, que podría sufrir también, al igual que ellos, ataques. Empecé a llorar y el jefe de la pirámide azul intentó echarles, pero parece que eran poderosos y no les pudo echar. Al final les tranquilizó, pero no les echó. Desde entonces, todas las noches he estado mirando porque no quiero volverlos a encontrar. Pues no se preocupe, nos llevaremos esos objetos y no dude en contactar con nosotros. Ya sabe, me parece que ya le dimos, ¿no?, una forma de contacto. Sí, creo que le disteis el teléfono del New Britain, exacto. Sí, creo que sí. Ya sabe dónde. Sí, pero no sabía qué hacer. No quería tampoco molestarles. Sé que ustedes están ocupados. El señor Chang me dijo que andaba detrás de una investigación y no sé si le dijo investigación o no, pero le dijo que andaba ocupado y que la noche que me los trajo le vi muy preocupado. Eran altas horas de la madrugada. Estaba muy alterado. Dijo que algo malo había pasado. A sus amigos creo que les habían encarcelado. Sí, esos éramos nosotros, señorita. Bueno. ¿Sabes? Se pone las manos y... Uf, necesito sentarme. Y se sienta en el sofá. Perdonen, ¿quieren ustedes beber un poco de agua? ¿Zumo de naranja, quizá? Yo se lo agradezco, pero en principio no... No tengo intención de importunarla más. Y...
Bien. Pero bueno, pues también presentaría a mis compañeros y si ellos quieren decir lo que sea. Sí. Discúlpeme, voy a sacarles los objetos. Los tengo en mi habitación. Y saca una manta enrollada y la deja encima de una mesa pequeña que tiene entre los dos sofás. Y supongo que, bueno, estáis sentados alrededor y ahí tenéis los objetos, que Jacob y Douglas los conocéis ya, supongo yo, pero vuestros tres nuevos amigos no los conocen. No sé si os lo lleváis o los abrís ahí. O... Tampoco los conocíamos. No los conocía nadie porque... Ah, vale. Se los llevó Bruce... Directamente. Por la noche y saben que se lleva una caja, pero ya está. Vale, es verdad. Cierto, es verdad. Sí, es verdad. De acuerdo, sí, perdón. Sí, es verdad. Es decir, que si la Belén se queda con algo, ni se enterará, ni nos enteraremos. Es verdad, sí. Bueno, pero sí tendríamos un invento. O sea, no los habríamos visto, pero tendríamos idea de lo que es, de lo que vistes tú. O sea, lo que vale, vi. Sí, es verdad, porque Bruce luego en el cuando se reencontraron en New Britain, le explicó todo, es cierto. Ah, vale. Voy a buscar la caja esa, voy a buscarla. Aquí no sé dónde está. A ver. ¿La caja estaba cerrada con llave o con alguna especie de combinación de esta con ruedecilla? No. Estaba con tachas clavada. Ah, vale. Vale, aquí la tengo. Sí, muy bien. Vale. Vale, entonces, ¿qué hacéis? Tenéis la manta ahí con cosas enrolladas, que no sabéis lo que ha sacado la chica. Dice, conforme la vas dejando en la mesa, esa bajita, cuadrada, alargada, dice, esto es lo que su amigo me dejó. No voy a dudar que no he echado un vistazo. La curiosidad me pudo, pero le prometo que no he tocado nada. Quiero mirar alrededor y ver si hay alguna ventana abierta, sin cortina. Sí, claro. Ahí aparte no, o sea, a cada lado de la puerta principal hay dos ventanas que tienen las cortinitas, pero muy muy bonitas y tal, pero están abiertas, están descorridas, vamos. Pero se nos ve dentro, ¿no? Hombre, si alguien pasa por la acera y se acerca un poco así sin disimular, pues sí que se vería, claro. Me levanto a cerrarlas. Disculpe, no queremos que esto lo vea nadie, mejor, por si acaso. Sí, vale, lo veo bien, señor, lo veo bien. Por cierto, soy Gaby Matthew. Encantadas, señor Matthew. Ya se me ha vuelto a olvidar, espera, voy a sacar... Yalesa, sí. Bueno, ya entiendo que ya el resto también nos hemos presentado y tal. Le digo, bueno, y de... cuando antes de abrir la manta ni nada, bueno, ¿he hecho un vistazo o hay algo que le resultase familiar? No, señor. Nunca había visto... algo parecido a esto. Lo abrís, ¿no? Por lo que veo. Sí, Matthew lo abre de bastante rápido si no lo han hecho. Esto parece seda. Y coge un manto que hay allí. Parece de calidad. Pero es muy grande, es muy grande, ¿no ven? Esta persona que usa esto tiene que ser grande. Carl empieza a observar todos los objetos con curiosidad infinita y empieza ahí a intentar, no sé, recordar si en alguno de los libros de historia que ha leído o tal hay algo parecido a esto, pero bueno, está ahí dándole vueltas ahí, omnibulado ahí con su cabecita ahí dando, pues eso, intentando recordar y sorprendido por este tipo de objetos tan curiosos. No te acuerdes que hayas leído algo que se parezca a esto.
Ni por asomo, vamos. Gaby igual. Sí, bueno, un manto, como otro manto cualquiera, pero que vamos, no, nada extraño. Veis ahí una cadena que tiene un símbolo que cuelga de ella, y es el símbolo del Ang. Pero está al revés. Cuelga al revés. Un pergamino, y veis dos cetros, como los que usaban antiguamente los faraones o cosas así, ¿no? Y uno de ellos también tiene el símbolo, el mismo símbolo que la cadena, y también al revés. ¿En el pergamino hay alguna inscripción, hay algo que se pueda leer? Sí, hay jeroglíficos. Y es bastante endeble. Es muy frágil. Si no se trata bien, se podría llegar incluso a romper. Y la mujer, Yalesa, dice: el pergamino no he querido ni desenrollarlo, porque lo veía tan, tan frágil que me daba miedo. Y sé que estas cosas son de mucho valor. Bueno, si recordáis, el pergamino también tenéis. Bruce también lo descifró y lo comentó. Que hablaba de una transformación corporal para transformarse en Gorgoroth. Pero es como para. Es un ritual que no se especifica el detalle para alguien que ya lo conocía. Exacto. Eso supongo que os lo contó la noche aquella que. Exacto, que os explicó todo lo que. Cuando ellos volvían de la cárcel. Exacto. Yo les estuve esperando. O sea, y Bruce les estuvo esperando ahí. Vale. Pues yo sugiero, digo, a ver, teniendo en cuenta que todo esto tiene pinta de ser mitología egipcia, yo optaría por buscar algún experto en la universidad. A lo mejor puede arrojar un poco de luz sobre qué son estos objetos. Por último, se ven como dos ampollas. De un material cristalino, que será cristal seguramente, y un tapón tipo corcho decorado con adornos metálicos. Y dentro de estos viales, puede llamarlo así, hay sustancias tipo arenilla. Una es de color rojo, de una textura parecida a la sal, y la otra es un polvo negro que, mezclado con el polvo negro, se ven unos extraños cristales, unos cristalitos que parecen tener brillo cuando le da la luz, claro, no brillo propio. Vale, a mí me gustaría fijarme un poco en esos viales. Y como yo tengo conocimientos de química, a ver si me suena algo. Vale, pues haz una tirada de química. Farmacología y química sirven, los dos. Vamos a ver. Uy, pues entonces farmacología, que tengo aquí 60, tío, y 20. Vale. Pues empiezas a mirarlos, a mirarlos, a mirarlos, y incluso te sientes un poco mal, porque lo único que te das cuenta es que de todo lo que tú sabes no se parece a ningún material que hayas visto antes. No tiene nada que ver con la farmacia o con el mundo de la química. O sea, tú puedo deducir que es un material que no existe. Claro, bajo los ojos expertos tuyos nunca lo habías visto eso. O es un material, yo que sé, digamos, por decirlo así vulgarmente, de otro planeta. Pero vamos, eso no sé qué será, no sé qué diablo será,
pero Jonathan no sabe lo que es, eso no se parece a nada, y él, en temas de farmacología y medicina y química, sabe un poco. Porque ha sacado la tirada, y es buena la tirada. Sí, sí. Pues se lo comento a mi compañero y digo, esto es más grande de lo que yo pensaba. No son solamente objetos curiosos, que parece que aquí hay algo más. Y también, ya que has tenido la idea de dar por química, puedes hacer una tirada, supongo que no podrás, pero mitos de Chulú, por mitos de Chulú. Tengo 90, que tengo que sacar un criticazo, ¿no? Sí, exacto. Pues ni de broma. Nada. Pues nada, es lo que te he dicho. Vale. Lo que te he dicho. Y bien, eso es lo que hay en la manta enrollado. Para la gente nueva, que os lo habían contado a lo mejor, pero lo habéis visto con vuestros propios ojos. ¿Con tirada de ciencias ocultas puedo hacer una especialidad general o algo así? No. No, ciencias ocultas. Ciencias ocultas. Observando el manto. Pero en los viales no. No, por eso te he dicho en plan general, o sea, ciencias ocultas. Sí, esto me vale, perdón, sí, en plan general, tíralo y yo te digo lo que verías. No sé nada, no. Nada, pues. ¿alguna tirada de idea en el manto, ya que estás? O ya que estáis. Si hay... Tengo ideas, soy listo. Deja un momento que mire. Yo también lo saco. Al vendedor de especias lo llegasteis a ver, ¿verdad? No. No. Pues metisteis en su tienda, ¿no? En su casa. Sí, eso sí. Pero él no estaba. Sí. Vale. No estaba. Vale. Pero este vendedor de especias no... ¿No lo vimos antes en la pirámide azul o en...? No, solo nos hablaron de él, que lo habían interrogado. Exacto. Vale. Comentó el de Scotland Yard. No, entonces nada, perdón. Esa tirada de idea era por si lo habías visto, pero no. Vale. La chica sigue diciendo, como ven, estos objetos son un poco raros. Yo tenía miedo de seguir teniéndolos aquí. Esos hombres... No sé si se referían a ustedes, pero me dijeron que no me juntara con las nuevas amistades que había hecho. No sé a qué se referían. ¿Y cómo sabían esos hombres que había hecho amistades? Porque, que yo sepa, nunca le dieron junto a mis compañeros. No lo sé. Y os mira a vosotros, Jacob y Douglas. ¿Vosotros habéis dicho que me conocíais? Sí, yo. ¿A alguien se lo habéis dicho? No me explico, no me lo explico. Yo desde la ventana, que estaré echando ojos por la cortina por si acaso, le diré, no, nosotros no le hemos comentado nada. De hecho, el único que sabía sobre esto era Bruce, nos lo comentó. Y nadie más lo sabía aparte de nosotros. Es extraño. Por lo que cabe presuponer que... Que la vigila. Que controlaban a Bruce. Y por lo tanto, a usted. Uf, señor, esto me pone más nerviosa todavía. ¿Quiere decir usted que alguien me sigue? Pero señorita, si yo no he hecho nada. Cálmese, le aconsejo que cuando nos vayamos nos eche de mala manera. Si hace falta, nos insulta, no se preocupe, sabemos que no es verdad. ¿A qué se refiere? ¿Que me enfade? Como que acaban nuestra amistad. Pero... Sí, no hay problema, pero no sé. Ahí fuera son solo mis vecinos los que viven. Pues... Por si acaso. Es a plena luz del día. No creo que hoy, ahora, vaya a pasar nada. Es mejor prevenir que curar, chiquilla.
Bien, bien. Bien, yo hasta mañana no trabajo. Los domingos la pirámide azul está cerrada. Así que me quedaré hoy en casa. Escucharé un poco la radio. Comeré el chocolate y bueno, leeré un poco. Perfecto, no queremos importunarla, pero lo que le ha dicho mi compañero me parece una muy buena idea. Aunque parezca que no hay nadie vigilando, pues la otra vez tampoco parecía que había nadie cuando se reunió con mis compañeros y alguien estaba observando. Entonces, como medida de protección suya, quizás sería conveniente representar esa escena. Y aparte, usted practica también como actriz, que igual descubre una profesión, afición nueva. Bien. Utiliza un tono irónico, Carl, al decir eso. Bien, ella se dobla un poco la cintura y con la mesa enrosca con la manta otra vez. Tomen la manta, se la pueden llevar. No creo que sea buena idea ir con estos objetos tan extraños por la calle. Y no veo ningún sitio para meterlos que traigan ustedes. Bruce lo trajo con una maleta. Ah, es verdad, trajo una maleta, ¿no? Vale. Vale, sí, perdón. Pues entonces, perdón. Ella saca la maleta y dice, mira, miren, esta pequeña maleta de viaje la trajo su amigo. Aquí dentro estaban los objetos. Yo los saqué para poder esconderlos un poco mejor. Pues sí, quizá lo mejor es que nos vayamos y intentemos ocultar esto en otro sitio. De hecho, si todavía permanecen aquí es porque no pudieron seguir viendo el rastro de Bruce. Si no, a estas horas, estos objetos no estarían aquí ya. No sea usted Bien. más a la joven. ¿Cómo? Que no asuste más a la joven. Le digo a. Sí. Pues. Bien. Me parece bien. Es lo que también yo quería. No se lo tomen a mal, pero quería sacar de mi casa estos objetos. Los egipcios somos un poco supersticiosos, ya me entienden. No lo puedo negar. Lo entendemos, bastante ayuda nos ha prestado ya guardándonos esto. Si necesita cualquier cosa, tiene nuestro contacto también. Sí, tenía por aquí y se gira un poco en un pequeño mueble. El teléfono que su compañero me dio, una pensión del Soho, creo recordar. A ver, sí, aquí está. Pensión New Britain, ¿verdad? Sí, aquí está, tengo su teléfono. Sí, exacto. Total, ya sabían que estábamos ahí porque de ahí robaron las anteriores, los anteriores objetos. Y por favor, no se fíen de los de mi país. Aquí en Inglaterra no son tan buenos como allí en Egipto. Los compatriotas míos que viven aquí probablemente sean delincuentes. No se fíen de nadie, por favor. A mi novio lo mataron. Y ya saben, si ahora ustedes me han dicho que estoy vigilada, tendré que tener cuidado. Sí, y hablando de eso, ¿usted ha notado lo que le comentó a mis compañeros los camiones que salían de la Pirámide Azul? ¿Si ha habido más movimiento de lo habitual últimamente o sabe qué días suelen salir? Una tirada. Sí, bueno, salen lunes, miércoles y jueves. Lo que desconozco, ¿dónde se dirigirá? Pero ¿Y sí. la próxima? ¿Aproximadamente a qué hora? Pues después de cerrar, cuando. Pero en verdad yo muchas veces no los he visto, pero si me retraso un poco. Entonces sí, lo veo, porque hasta que no cerramos
y los trabajadores nos vamos, el camión no aparece por allí. ¿Y las veces que se ha quedado usted? ¿Qué es lo que ha visto? ¿Ha entrado gente? ¿Han entrado cajas en el camión? ¿Qué es lo que hay en ese camión? Es una tirada. En verdad no sé, sale... Sí que solo le puedo decir que sale a toda velocidad de allí. Como si tuviese prisa en llegar donde el diablo sea que quiera llegar. Vale. Bueno, pues tendremos que ir averiguándolo nosotros. Por favor, no vayan, es muy peligroso. Esa gente, si le digo la verdad, hasta de mi jefe desconfío. Sí, nosotros también. En cualquier caso, si nos encontramos por allí, haga como que no nos conoce. Buena idea, buena idea. Sí, sí, eso haré, eso haré. ¿Ves la cara de susto que tiene la muchacha ahora mismo? Vamos. No, yo por mí me iría allá, ¿eh? Porque si no le va un síncope. Bueno, pues lo que queráis. ¿Qué le decís a la chica? Nos vamos ya, sin escena final. Nada, ¿no? Os sí, vais. Y que no se preocupe que quitándose de encima estas cosas, estos trastos, no tiene por qué preocuparse. Bien, bien, pues que tengan una buena tarde, amigos. No sé si les voy a servir de mucho más, porque en verdad no creo que les sirva mucho más, pero que tengan suerte y por favor tengan mucho cuidado. No se preocupe y intente no involucrarse más en esto. Cuando acabemos es lo que quiero. Con todo esto, ya le mandaremos una carta o algo informándola de lo que sepamos. Voy a hacer una tirada. Vale, muy bien. Pues antes de iros, la chica le coge el hombro a Jacob. Coge el hombro y te dice: por favor, ten cuidado. Cuídate mucho, amigo. Y te da un beso en la mejilla. Bueno, Jacob, si quiere usted quedarse. Hombre, Jacob no, se queda sorprendido porque realmente es la segunda vez que la ve y la primera fue en un callejón a oscuras así. No mucho. Pero ella es súper correcta, ¿eh? Ella lo hace súper correcta. Pero por lo que sea, contigo, quizás sea el único que conoce. Los demás no les conocía hasta hoy. Entonces, claro. No, yo le digo que eso, que ya sabe dónde encontrarnos. Que pregunte por nosotros si necesita lo que sea pero que eso, que no sufra, que en principio bueno, no voy a decir que en principio no le va a pasar pero bueno, eso, que eso, pues que no se preocupe, le da un abrazo así sin más. Igual tiene miedo por las noches y se larga con sus compañeros. Nada, ella te aprieta el hombro como un gesto de complicidad. Y nada, os vais de allí, de las afueras, bueno, las afueras de un barrio de la periferia de Londres. Y nada, llega la hora de comer. No, bueno, si queréis pasamos la hora de comer o qué intenciones hay. Tenéis los objetos, no sé si los vais a dejar, los vais a llevar encima a la siguiente operación que hagáis, no sé. Bueno, los objetos van en una maleta, con lo cual nadie tiene por qué saber qué hay ahí. Y a ver. Yo votaría por ir quizá a una estación de tren y. No sé, bueno, pero claro, y dejarlos en una consigna o algo así, ¿eh? Pero, a ver, yo estoy fascinado con estos objetos. Yo quiero estudiarlos un poco más y, sobre todo, me interesaría conseguir algún tipo de instrumento para poder estudiarlos bien. Si pudiese conseguir un microscopio para poder ver un poco más estos materiales, o incluso en la universidad ir a hablar
Podría ir a la Universidad de Medicina a hablar con algún colega, a ver si nos puede dar alguna pista. Sí, pero que yo disfrutaría más que los manipule otra persona que no tú, Jonathan. Vale. A mí se me ha ocurrido que quizás esos polvos puede ser algún tipo de estupefaciente. ¿Algún tipo de droga? No, por la tirada que ha hecho él, no. No, ya te digo yo que no. Esto no es un elemento conocido. Es que es como la máscara que ya no tenemos, que tampoco era de un elemento conocido. Y la diadema tampoco, el metal. Sí. Es muy raro. O sea, no quiero decir que ya no quede nada por descubrir, pero que haya un material nuevo me resulta muy extraño. Recuerde que los objetos que le robaron a sus compañeros también contenían materiales extraños. Sí, sí, pero bueno, nada más extraño que ese bicho que se llevó a uno de los compañeros volando, ¿eh? Quiero decir, aquí nos enfrentamos a algo más allá de nuestra comprensión. Hemos visto... Y el hombre lobo. Fascinante. Y un ser abominable en un pozo. ¿El moco? Exacto. Exacto. Son muchas cosas extrañas ya a este... Demasiado. Pues quizá... Quizá lo más aconsejable sería ir buscar algún experto en egiptología. Pues sobre todo para que nos diga que no de qué están hechos estos objetos, sino más bien qué finalidad tienen, para qué se han hecho. Jackson, no lo había pensado, pero yo con antropología podría decir algo. Poca cosa, ¿eh? Poca cosa que ya no sepáis. Pero bueno, en el barco, cuando vinimos, había panfletos así de las atracciones turísticas de Londres y era famoso el museo egipcio, ¿no? Sí, ¿Pero? Claro, sí. Pues mira, para pasar una tarde de domingo... Claro. No es una mala opción, ¿eh? Y viendo todas las cosas fantasiosas que están ocurriendo, quizás alguno de los objetos... ¿Reaccione con algo? Bueno, yo no me los llevaría ahora, ¿eh? Yo los dejaría en la cocina, tal como ha dicho Jeco, en un sitio neutral, y iría más bien a ilustrarnos un poco, a ver si vemos algo que se le parezca a esto. A la vez atrae la idea esta que ha comentado Gaby. ¿Queréis llevar esto al museo egipcio? No, pero cuando lo ha dicho, hombre. No lo espero, pero claro. Pero me extraña mucho que nos dejen meter una maleta en el museo. Y lo mismo quieren quedarse con ellos. Y exacto. Exacto, puede que piensen que lo hemos robado de ahí. Douglas, que está bastante escéptico y está todo el rato mirando a todos lados, si mientras comen, por si acaso les siguen o tal. Comenta también que lo de la consigna está bien, pero si queréis revisarlos, yo creo que la mejor opción es que quien se los vaya a quedar no entre con Jacob y conmigo al New Britain, que parezca que no nos conoce de nada. Al menos las entradas y las salidas que no nos las controlen, porque a nosotros sí que nos tienen controlados. Hace una tirada, me parece bien. Perdón, una tirada de descubrir mientras estáis comiendo, venga. Pues sí. Sí, la paso. Vale. Pues el que la pasa significa que se da cuenta de una cosa. Y es que discretamente, mientras come, una persona que está oblicuamente sentada come, pero levanta la mirada y mira mucho vuestra mesa.
come, mira, levanta la mirada, vuelve a comer, levanta la mirada, mira vuestra mesa, disimula, mira hacia otro lado, pero mayoritariamente os mira. Cuando se da cuenta que está mirando demasiado, pues vuelve a lo suyo. Pero bueno. Y no lo tenemos visto de nada. ¿Qué aspecto tiene? Os voy a pasar, la foto y la voy a poner en pantalla también. Tiene un pequeño sombrerito árabe, la nariz grande, la nariz ya acostumbrada a la forma ya acostumbrada que últimamente estáis viendo. Pero esta foto ya nos la pasé, ¿no? Pues esa es la persona que está ahí mirando. Y espera, voy a poner aquí en pantalla y así también que la vea la gente. Y nada, y bueno, eso es lo que os digo. O sea, me refiero a que la pasó la foto, pero realmente no sabemos quién es. No sabemos. No la pasó a nosotros. Eso es lo que quiero ver, porque la foto nos la pasó, nos dijo quién era, pero no sé si... No, yo creo que en ningún momento... A nosotros. En ningún momento le pusimos cara, nos la pasó... No sé si os pasé el nombre y la foto solo. Exacto, yo creo que nos pasaste el nombre y la foto. El nombre. En la ficha. Pues realmente no tenía que haberlo pasado. Pero bueno, da igual, vamos a hacer que, como no lo hemos dicho, de momento no sabéis quién es. Nos lo pasaste cuando nos habló la policía de él. Exacto. No sé si a lo mejor sí que nos dijiste, sí estaba el nombre, entonces. Pero a lo mejor estaba justificado o no. No sé si nos enseñó una foto el policía o algo. Sí, nos enseñó el policía o no nos enseñó. Vale, Puede ser. Pero sabiendo cómo estaba en aquel momento, que estaba bastante... Vale. Estaba bastante... ¿Quién? El policía. Creo que fue la primera vez que fuimos. Y no estuvo muy por la labor. Ya. A lo mejor lo describió. Eso sí, puede ser. Sí, puede ser. Vais a hacer una tirada de memoria, venga. Memoria. A ver, déjame que vea la foto. Bueno, el único que podría sería Jacob, ¿no? Memoria no, perdón. Sí, ¿no? Idea, ¿no? Sí, creo que sí. En teoría es verdad. Es verdad. Es Jacob el único que puede hacer la tirada, es verdad. Depende de lo bien que no lo describiese cuando. Idea, tira idea, Jacob. Haz una tirada de idea. A ver. Pues no. Es un tío grande. El tío es un tío grande, enorme, muy robusto. Y como digo, tiene la mirada fría, muy fría, como veis en la foto. Y nada, él acaba de comer, pide la cuenta, se levanta y... No, yo miro a Douglas y le hago el gesto de no le dejemos que se levante. Bueno, no sé, ¿eh? Como que... En... Sí, no, a ver, nos está vigilando. Mi idea era proponer de tenderle una trampa por si sigue al que lleva la maleta o... Eso quería comentar yo, que si lo comentabais cuando lo veíais que nos observaba o no. Sí. Entonces, yo lo que haría sería... Estamos comiendo, ¿no? Mm. Pues acelerar el paso en la comida. Y cuando me la acabo, cojo la maleta y digo, bueno, muchas gracias por las recomendaciones sobre dónde ir. ¿A quién? ¿A este hombre? No. A nosotros. Ah, vosotros. Vale. Como no si sé no si conocieras. Mis compañeros lo pillan a tiempo y se levantan conmigo. En principio me dirijo a Jacob y a Douglas, con la mirada. Sí. Muchas gracias por las recomendaciones de dónde hacer turismo. Estaba un poco perdido, vine aquí por la aventura. Muchas gracias. Y me voy con la maleta. Me alejo. ¿Ves que el hombre coge una servilleta? Se limpia un poco los morros y deja la servilleta ahí y se empieza a levantar. Vale, yo espero un poco y si veo que va detrás de Gaby. No, de hecho va a salir antes que Gaby por la puerta del restaurante. Él va a salir antes. Ajá.
Yo me acerco al mostrador y pido un café. ¿Pero no has dicho que te ibas? Sí, sí, me alejo de ellos, claro. Pero si sale antes a Google, al café. Vale, vale. Si ves que sale por la puerta, no sales tú. Vale, exacto. Vale, vale. Me voy a por un café y pago allí. No sé si he pagado la cuenta o no, la pago si no. Vale, pues yo sí que salgo a la puerta. Sí. Y me fumo un cigarrillo. Vale, voy a hacer una tirada. Sí, yo. A ver. Vale, sí, había sacado lo mismo. Porque, como he sacado lo mismo, pensaba que estaba congelada. 61, saqué. Vale, vale. Vale, vale, dime, Jacob, dime. A mí, de hecho, no me gustaría perderlo de vista. No, mi idea es seguirlo también. Vale. Pues tú, Jonathan, que supongo que es el primero que sale, lo ves al final de la calle. Está a punto de girar la esquina. Va con una chilaba también, claro. ¿Qué va? ¿Con un paso acelerado? O... sí, va más acelerado que a paso normal. Vale, pues... en cuanto veo eso, vuelvo a entrar y aviso a mis compañeros. Digo, chicos, hay que salir de aquí rápido. Este hombre va por compañía. Va por refuerzo. Al oír eso, Carlos se levanta y para salir de ahí. De hecho, recuerda las palabras que había comentado Yalesa de que no nos fiáramos de ningún egipcio, que la mayoría de los que había aquí, pues bueno, pues eran delincuentes o como menos, cuanto menos con actividades sospechosas. Entonces, bueno, pues Carl que tiene un ápice un poco de aventurero, pero es bastante prudente porque sabe que bueno, pues es bastante endeble en cualquier tipo de enfrentamiento. Entonces, quiere evitarlo a toda costa. Entonces, al ver el peligro, pues intenta ponerse a salvo. Muy bien. Douglas todo lo contrario. En cuanto dice eso, le pregunta Jonathan, ¿por dónde se ha ido? Hay que seguirle. Antes de que contactes con más gente, que sepa que estamos juntos, hay que seguirle. Cierto, no había caído por aquí. Y te oriento. Pero, yo vale, por el café vale. Y me voy con ellos. Sí, yo solo corriendo con Douglas y con... vais los cuatro. Jonathan. Yo me voy con Carl, yo me quedo con Carl. Ah, os quedáis. Carl y Gaby se quedan en el restaurante. Sí, nos habíamos levantado, ¿no? Vale. Pero nos quedamos por ahí, ¿no? No vamos corriendo detrás, vamos con... Vale. Vale. Pues de los tres que corréis, al girar, me vais a decir quién es el que más corre, por orden de destreza, el más diestro, el más veloz. Yo tengo 16. El cojo de Jacob. Pues vas a ser el más. Eres tú, sí, yo tengo 14. Eres tú, Jonathan, ¿no? Sí. Vale. Giras tú el primero, en la esquina. Y haces una tirada. Vale. Cuando la giras. Cuando giras la esquina. Voy a hacer una tirada también ahora. Vale. Notas enseguida que te agarran, ¿vale? Te agarran. Me agarran cuando sí. La cruz, cuando giro. Sí, nada más girar. Se ve que el tío estaba en la esquina, o sea, nada más girar ahí apoyado. Y te agarra, ¿vale? Vale, y notas en el cuello un frío, un filo frío en el cuello, ¿vale? Cuando llegáis vosotros dos, Jacob y Douglas, veis que tiene Jonathan una daga curva que este hombre, el que acabáis de ver en el restaurante, le tiene cogido. Y dice, si se mueven, lo mato. Pues yo le grito, ¿qué demonios quiere? ¿Qué demonios quiere de nosotros? Que se vayan de Inglaterra. Con un acento así entre árabe e inglés un poco extraño. Nosotros, claro, yo le sigo gritando, nosotros no vamos armados, suelta a nuestro amigo y hablaremos. Y él va reculando y se lo va llevando.
hacia atrás. Bueno, yo si me coge así, como acto reflejo, no puedo intentar cogerle así la mano y... Sí, claro. Un tirón para afuera. Sí, claro. Él hace una tirada de presa que ha hecho y tú vas a hacer una de fuerza... fuerza por 4. Vale. Él no es muy fuerte, es grande, pero fuerte tampoco es mucho. Estamos a una distancia como para... La saco. Vale. Vamos. Pues le... Bueno, estáis a una distancia más o menos... Hombre, al ver que Jonathan estaba en peligro, no sabe... Lo más lógico es no acercarse, porque si no se lo hubiera cargado. Entonces yo entiendo que estáis 5 o 6 metros de él, porque ya os he avisado, si se acercan lo mato, decía. Entonces, pero veis en un momento dado que Jonathan tira del brazo, un acto reflejo, y le desconcentra un poco al hombre, ¿vale? Pues en ese momento a por él. Sí, o sea, lo miro a Douglas y a por él. Vale, sí. Pues entonces ahora sí que hay que hacer también una tirada de destreza. El que más destreza tenga va primero. Una tirada quizá de saltar para ver si, yo qué sé, en un momento, en una inercia, en un acto reflejo, os lanzáis a por él o lo que sea. Si os parece bien una tirada de saltar, a no ser que veáis alguna mejor. Yo creo que saltar es buena. Ah, pero son ellos dos, ¿no? La que la tiene que exacto, hacer. Exacto, sí. Vale. En el momento que tú bajas esa mano de tu cuello con la daga, ellos reaccionarán, ¿vale? Bueno, claro, voy con la base, pero sí. 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 Impúlsate con la pierna buena, Jacob. ¿Cuánta destreza tenéis los dos? O sea, cada uno. 7 de mierda. 7 y 14. Bueno, venga, va. Pasa que ahí el problema es que uno tiene el doble de otro, pero no, tampoco pasa nada. No pasa nada. No, tampoco lo voy a hacer tan así. Tirad. O si me alegáis algo, os puedo dar un bonificador, ¿eh? Algo que yo vea que vale la pena poneros un bonificador a la hora de saltar. Aunque Jacob está herido, no hay que olvidar. No hay, a ti difícilmente te puedo dar un bonificador. Quizá estaría esperando que tuviera algún momento de duda o alguna, bueno, lo que ha pasado, que en algún momento Jonathan se resistiera y en ese momento ir con todo. Pues tampoco es lo que esperaba oír que Douglas se ha quedado en la calle y tal y que tal. Pero bueno, venga, va. Te puedo dar, ya lo digo yo, es lógico que Douglas se ha quedado en la calle y tal, es un tío vivo y no tiene miedo. Por lo tanto, aparte, de hecho, me has dicho que era el primero que estaba dispuesto a salir y perseguirle. Te puedo dar más 25, va, de saltar. Venga, va, pero, yo voy a... Pero tirar los dos. Nada. ¡Madre mía, tío! Me tropiezo. ¡Hostias! Menos mal que soy más fuerte que el tío. Pues nada, saltáis, pero el tío recula un poco. Su brazo lo había dejado caer, ¿vale? Y en ese momento, tú, Jonathan, notas un pequeño corte, una pequeña herida, no sé, digamos, un picor en el lado lateral, en el lado derecho de tu cintura y veis que el tío da la media vuelta y sale corriendo y tú, Jonathan, haz una tirada de suerte. La pasa de sobra. Vale. Pues al te pones la mano, las manchas de sangre y tal, te das cuenta que es una, vamos, que te has librado de milagro. Ha sido una, por lo que sea, la ropa, el cinturón o lo que sea, ha hecho que la daga no se te metiera más. Ha sido un corte, digamos, superficial. Vale. Pero sí que te sangra.
Y como eres médico, te das cuenta que vamos, es de risa, que no ha sido nada. Vale, pues con la misma me vuelvo ya, además, ya con la adrenalina a tope, y voy a por el tío. Lo que pasa es que estás herido, ¿eh? El dolor sí que lo tienes. Vale, pues lo pasa ahí para correr. Destreza. Vamos a hacer tiradas de destreza. Yo tiraré por él y tú tiras por ti. Tú tendrás. Él va a tener siempre uno más o dos más. Voy a tirar yo y tú tira destreza por tres. Vale. Vale. A ver, es Este corre que se las pela. Ay, no. Nada. No. Este corre que se las pela. Y cuando te das cuenta, gira una esquina, tú también la giras, él gira otra hacia el lado inverso y hasta que lo perdéis. Lo perdéis. Al final acabas cansado, con la lengua afuera, suspirando ahí del cansancio, la herida sangrando. Jacob y Douglas supongo que habían salido detrás tuya, pero realmente el que le tenías más cerca eras tú, pero y aún así no le has cogido. Vale, nada, pues cojo directamente de la camisa y me arranco la manga así y me la pongo así alrededor apretando para cortar la hemorragia. Vale, pues no sé, ¿cómo sentís? ¿Qué hacéis? Yo le grito, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí, no te preocupes, es superficial, pero no quiero seguir sangrando. Me he manchado la camisa, pero los pantalones estos cuestan muchísimo. A ver, me digo ahí, tijoderas. Ahora estáis convencidos de que esto no... O sea, yo claro, yo le digo, menudo estreno. Sí, sí, bueno, no dudaba que esto iba a ser peligroso. Bueno, este tipo obviamente nos estaba vigilando, o sea, que vayamos donde vayamos tenemos que ir con mucho cuidado. Y los objetos también los seguirán. Así que nada de dejarlos por ahí. Bien, la escena, si queréis, si os parece bien, pues se resuelve en que volvéis al restaurante, a Carly y Gaby le contáis lo que ha pasado. Sí, pero con cabeza muy... O sea, Jacob está muy jodido porque es que... Porque ve que están jodidos. O sea, que están... ¿Os sentís presionados por gente que no conocéis? ¿Saben que estáis metidos en el ajo y lo peor de todo es que vosotros... no tenéis ningún control sobre ellos y parece que ellos sobre vosotros sí? Ese es el problema. Habéis estado investigando, las cosas parece que se mueven por sectas y eso os hace pensar que están muy organizados. Donde vayáis a partir de ahora parece que estáis observados. Es algo muy, muy, muy estresante ahora mismo. Yo no sé si vuestros personajes piensan igual, pero vamos. Sí, yo estoy un poco pensando a la desesperada y les comento a mis compañeros. Y sabéis que nos van a perseguir hasta que consigan lo que quieren. Y a mí me da la sensación de que están buscando estos objetos. ¿Qué os parece si los destruimos? Es que a mí me da la sensación de que al final nos van a acabar quitando y en manos de esta gente puede ser peligroso. Se hace un silencio allí en el restaurante en vuestra mesa. Vamos. Pero ¿destruirlos por qué? ¿No los podemos esconder? ¿Qué más da? ¿Tú crees que donde los escondamos no lo van a encontrar esta gente? ¿Cuánto tiempo llevamos en Inglaterra nosotros? Nada. Y ya nos han localizado. ¿De verdad creéis que estos objetos de aquí van a durar mucho en nuestras manos? Nada, no van a durar nada. Y si los tienen ellos, tiene que ver con sectas e invocar a
bichos como los que me habéis contado, esto más vale que no, si es un arma, más vale que no esté en poder, que no caiga en poder de nuestros enemigos. No sé. ¿No te gustaría, a mí me gustaría averiguar qué hace antes de deshacernos de... Vale, pues entonces lo que podemos hacer es hacernos fuertes en algún sitio con ellos y al día siguiente ir a buscar algún experto que nos pueda aconsejar. ¿Te refieres a un gimnasio? Voy a hacer como que no lo he oído. A ver, sí, es importante la premura, entonces. Aquí, cuanto antes lo hagamos y cuando. Sí, claro, pero hoy domingo no podemos hacer nada. Me imagino que esto habrá que llevarlo a algún profesional, algún egiptólogo o a... quizá la universidad sea el sitio más apropiado. Carlos, de luego, no es partícipe por destruirlos, porque si los buscan, entre otras cosas es porque es importante para ellos y es algo que nosotros tenemos poderoso contra ellos, o sea, de alguna forma podemos utilizarlo en algún momento eso, o sea, no sé, si lo destruimos no tenemos nada. Y aparte podemos averiguar alguna cosa más sobre ellos e incluso podíamos utilizarlo en nuestro beneficio dependiendo qué utilidad tuvieran, pero bueno, sí, pero hay que hacerlo rápido, no podemos dedicarnos a otra cosa y esconder esto porque entonces los perderemos. ¿Qué os parece si en lugar de esperar a mañana lunes a buscar a un experto nos acercamos directamente al museo que el domingo está abierto? A lo mejor está allí el director o hay algún experto en egiptología. Me parece estupendo. ¿Cuándo vamos? ¿Ya? Si sí, me levanto y me voy. A Carl también le parece buena idea. De hecho, se le ponen los ojos chiribitas como buena rata de biblioteca y de estudio. Pues bueno, está encantado con ir al museo que tanta fama tiene. Muy bien, pues si queréis vamos al museo. ¿Estáis en el restaurante? ¿Vais a pasar antes a algún lado o directamente del restaurante cuando termináis de comer vais al museo? ¿Pero sabemos dónde está el museo? Vale. Sí, hombre. Sí, tienen un mapa, claro. Pero primero vamos un momento al hostal que me cambie de ropa y me pongo una venda, ¿no? Sí, anda, límpiate. No voy a entrar sangrando ahí. No es muy grave, pero sí, tiene razón, claro, el médico tiene razón. Vale, muy bien, pues vais al hostal, os cambiáis de ropa, os aseáis un poco, os relajáis un poco y a eso de las, no sé, de las 4 por ahí, os dirigís hacia el Museo Egipcio. Cuando llegáis, estupendo, es una pasada de museo, como ya sospechabais. Y bien, lo primero que aparece es el Gran Museo Egipto de Inglaterra, el más prestigioso de todo el país. Y tal, salas abiertas, y hay una lista de salas donde te explican un poco los periodos, los faraones y toda la historia, ¿no? Y bueno, hay un hombre mayor que se acerca. Buenos días, ¿les interesa a ustedes visitar el museo? Hoy domingo no hay mucha gente, la verdad. Van a estar ustedes muy tranquilos visitándolo. Por cierto, Ernest. Y os da la mano. Gavin Matthew, historiador. Ah, ¿usted es historiador? Bueno, licenciado en historia. Trabajo en una librería. Muy bien, es interesante entonces. ¿Le interesará nuestro museo? Mucho. Tenemos pergaminos de la tercera dinastía. Momias auténticas, señor. A usted poder disfrutar de unos restos arqueológicos encontrados en el desierto de no sé qué, te cuenta una milonga ahí, que va a usted poder maravillarse, va a usted a poder documentarlo si quiere, porque lo que ve aquí usted
No lo va a ver en otro museo de todo el mundo. Ni siquiera en el Museo del Cairo. Ya se lo puedo asegurar. Y el tío sonríe un poco. Cuando dice... el Cairo, joder. Fascinante. Le doy la maleta a Douglas. Vale. La entrada son 2 libras. Se las doy. Sonriendo además. Sí, dígame, perdón, dígame. Dime, chico, te dice. No, ¿y usted no nos podría indicar a alguna persona que nos pudiese enseñar el museo en una visita más guiada, quizá? Con alguna explicación que otra, ya sabe, nos interesa mucho. Somos americanos, como habrán notado por nuestro acento. Ya decía yo que ese acento era un poco extraño. Quizá algún experto que pueda explicarnos bien lo que vamos a ver. Americanos, ¿eh? Él abre un poco la chaqueta y saca un reloj de estos de cadenita y consulta la hora. Un momentito. Y se mete por una puerta. Y escucháis unos murmullos dentro. Y sale un chaval joven. Un hombre joven. Tendrá 30 y pocos, 33 o por ahí. Les presento a Anthony. Anthony es nuestro egiptólogo. Es un gran historiador. Al igual que usted, señor. ¿Cómo me ha dicho, señor? Y te mira. Mi Matthew. Mira, Anthony. El señor Matthew es historiador también. Encantado. Anthony Brooks, te dice. Es un placer. Le estrecho la mano. ¿Dónde estudió usted? Por lo que veo aquí, supongo que Arkham. En la Universidad de Arkham. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Miskatonic es una de las universidades más importantes de Nueva Inglaterra. Mejor incluso que la de Boston, creo que tengo entendido, ¿verdad? Por supuesto. Y típica conversación entre vosotros y tal, y os mira a todos un poco. Entonces, me ha dicho el señor Ernest, nuestro director, que desean tener una visita guiada, ¿verdad? Así es. Ernest es un hombre con barba blanca, va con una corbata y con una barriga así grande, muy campechano el tío. La verdad que no solemos hacerlo, señores. Dado que ustedes, bueno, al menos usted, señor Matthew, es historiador y interesado. Hoy es domingo, no hay mucha gente en el museo. Pues vamos a hacer una excepción, ¿por qué no? Anthony les acompañará explicándoles un poco todo el contenido que ustedes quieran ver. Sí, es verdad que dentro de 2 horas cerraremos, pero esperemos que dé tiempo a verlo todo, ¿verdad? Sí, sí, dice Anthony. Yo creo que sí, señor. Pues le doy las gracias y está usted invitado a una cena cuando guste. No hace falta, hombre, no hace falta, chico. No hace falta. Y te da los golpecitos así en la espalda. No hace falta, hombre. Muchas gracias, señor. Todo sea por el conocimiento. Y nada, vosotros pasáis con Anthony a las salas y tal, y os empieza a contar. Lo primero que veis es una momia. Os dice, esto es de la tercera dinastía. En aquella época enterraban de esta manera, les metían las joyas. Os explica pues todo lo típico de Egipto, ¿no? Se decía que el escarabajo protegía para que los espíritus y tal. Los egipcios siempre han creído mucho en los espíritus, en la vida del más allá. Enterraban con las joyas para que tuviesen una vida mejor después de muertos y que no les faltara riquezas y tal. Yo la primera vez que se vea un Ankh en toda la, sí, en toda la exposición, le quiero preguntar si alguna vez, bueno, señor Anthony, ¿alguna vez ha visto un Ankh de estos, pero al revés?
El hombre te mira así. Espera, voy a tirar. Y te dice: no. Y espero no verlo jamás. Pero por favor, sigamos. Parece que quiere cortar esa conversación. Vale, este hombre es... Tiene rasgos ingleses, ¿no? Sí, sí, él es inglés. Él es inglés. Vale. Él es egiptólogo. Vale, pues... Es igual licenciado en historia y se especializó en Egipto. Vale. Supongo que pasaremos cerca de algún sarcófago con... Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Vale. Pues yo le pregunto sobre los bastones estos que con los que enterraban a los faraones o cómo representaban a los faraones. Ah, sí, sí, los cetros. Sí. Sí, sí, los cetros. Dice, bueno, sí, sí, los cetros eran un ornamento muy, dice, muy... muy importante para los faraones. Tener un cetro era símbolo de poder. Era la forma con la que decían al pueblo que yo tengo el poder y puedo mandar sobre vosotros. Es un símbolo de cualquier cetro con la decoración que sea significa poder. Da igual qué tipo de decoración, qué tipo de material, color. Bueno, él duda un poco así, un poco pensativo, dice: en realidad sí, en realidad da igual la decoración. Un cetro es un cetro. Y. A ver, porque yo aquí tenía los objetos. Vale, que uno de los cetros llevaba otro Ankh, pero lo que no sé si es. Si el Ankh estaba invertido, ¿no? Sí, sí, sí que está invertido. Sí. También, ¿no? Y le digo, ¿y si ese cetro tiene un Ankh, como le ha dicho mi compañero, invertido? ¿Significaba algo? ¿Es diferente? Haz una tirada de charlatanería, va. Jolín, no se la puede hacer de crédito. Crédito... no. Charlatanería tengo un 5, tío. Charlatanería o persuasión, si quieres apretarle un poco más, quizá. Con charlatanería no lo saco. Lo único que ves es que al preguntarle eso, el tío parece que no le ha sentado... No le ha sentado mal, no, pero no se esperaba esa pregunta. Se siente incómodo, ¿no? Sí, un poco incómodo. Ya le he dicho que le he dejado caer antes que los Ankh invertidos no traen nada bueno. Así que, por favor, sigamos, sigamos. Aquí vienen ustedes unos tapices y tal, y os empiezo a explicar... porque Osiris y tal os empieza un poco a sí, pero cuando comenta lo de no traer nada bueno, le digo, pero bueno, no creerá usted en habladurías, quizás, no lo sé. Amigo, yo he estudiado muchos años sobre el mundo egiptólogo, el mundo egipcio y sus tradiciones. Haz una tirada tú también, Jacob, de charlatanería, a ver. Pues sí. Vale, y te mira y te dice: pues como lo digo, he estudiado muchas veces estos temas de ornamentos. Y sí, tengo que confesar que cualquier Ankh invertido, digamos que es la cara más fea de la historia egipcia. Invocaciones. Sueños que matan. ¿Han oído ustedes hablar de sueños que matan? Pues precisamente eso, amigos. Control de lo maligno. Algo muy malo. ¿Entienden por qué no quiero hablar de ello? Sí, en ese momento que está hablando así, yo le pongo la mano en el hombro y le digo: Anthony, ¿hay algún sitio en el museo donde podamos hablar en privado? Lejos de ojos indiscretos. ¿Qué,
¿Qué desearía usted comentarme? Necesitamos su consejo. Despeto. Su sabiduría. Mira, así un poco desconcertado, que no sabe a qué referís. Y apelo a su curiosidad de historiador. Veamos. Salgamos por esta puerta. Nos dirige una puerta que va directamente a un salón con mármol y unas lámparas muy 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 bonitas. Este es el salón de reuniones, donde hacemos las reuniones con la gente que quiere exponer en nuestro museo. Hay una mesa grande en el centro. Sentémonos aquí. Voy a avisar al señor Ernest y decirle que no nos molesten. Y se va. Y se va un momento. Vosotros quedáis. La sala, la verdad que la sala es muy fría. No es acogedora. Pero sí que es súper elegante. No tiene sillones así cómodos que puedas estar confortable, ¿no? De raso ni alfombras. Es todo muy poca decoración. Y nada, hay sillas en vez de sillones, como digo. No sé si vais a hacer algo o charlar de algo entre vosotros antes de que él llegue. Sí, yo le comento a la gente. ¿Le esperamos ya con todo esto sobre la mesa o se lo sacamos poco a poco? Espérate a que estemos dentro y con la puerta bien cerrada. Y yo mientras me quedo ahí en la puerta mirando así hacia los lados a ver por dónde viene este hombre. Sí, porque está un poco... No sé si viene solo o no. Vale. Está un poco receloso y es mejor dosificarle la información porque si no igual se queda, no sé, bloqueado y no nos quiere decir nada, incluso se enfada y se va. Entonces seamos cautos y vayamos poco a poco, vaya. Vale. Pues nada, esperáis ahí unos instantes. Y el hombre, de repente, se abre la puerta, él mira hacia atrás y entra. Y cierra la puerta. Quería asegurarme que nadie estaba cerca. Bueno, sentémonos. Y te mira a ti, Jonathan. Entonces, ¿qué tiene que decirme? Verá, tenemos una serie de objetos que seguramente usted pueda catalogar. ¿Ves cómo se lo pone los ojos como lunas cuando escucha eso? Y bueno, ¿quién llevaba la paleta? Y te corta. Y empieza ya a ponerse nervioso. ¿Podría verlos? ¿Son egipcios? Sí, por supuesto. Pero tenga en cuenta que se lo vamos a enseñar para que usted nos dé toda la información que tenga. Incluso es posible que si nos da... Intentaré ayudarles en lo que pueda, señores. Soy un estudioso desde hace muchos años de estos temas egipcios. Espero que mi educación me sirva de algo. Sí, y ya para picarle y dejarle que el tío se abra directamente, decirle... Y es posible que si lo que nos cuenta nos satisface... Podemos dejarle algún que otro objeto para su cuidado. Bueno, entonces ya el tío se levanta, ves que va a la puerta y mira así, ¡pum! Y cierra de un portazo, saca una llave del bolsillo y cierra la puerta por dentro. Bien, bien. Se van las ventanas, corre las cortinas y enciende unas luces. Este es de los míos. Bien, bien, señores, bien, muéstreme lo que tengan, por favor. Les aseguro que aquí no va a entrar nadie. Estamos lejos de miradas y de oídos ajenos. Pero antes de nada, yo tengo la maleta. Antes de nada, ¿me puede responder una pregunta? Sí, claro, cómo no, claro que sí. ¿Tiene alguna relación con la Fundación Penhew? Bueno, la fundación es una fundación muy conocida aquí. Ha dado muchos objetos aquí a nuestro museo. Es una fundación muy querida por el museo. ¿Y conoce a su director?
Sí, claro, claro que lo conozco. Sí, claro que lo conocemos todos. Es conocido. No sé hasta qué punto es amigo de Ernest, pero sí, Ernest tiene relación con ellos. Claro que sí. Pues, le queríamos pedir un favor, que supongo que accederá sin problemas después de que vea los objetos que le hemos traído. Es que queríamos hacerle una visita y si vamos recomendados por su parte, pues supongo que será más fácil, concertarla lo antes posible. ¿Una visita a la fundación? Sí, hablar con el director, sí, Ah, claro que queríamos ir sí, allí. no hay problema. Yo les Sí, puedo sí. hacer una carta de recomendación si ustedes quieren. Claro que sí, hombre, cómo no. Si después lo que le he dicho Jonathan, que Sí, en se ese puede quedar. momento. En ese momento lo paro y le digo, dice que Ernest tiene conocidos en la fundación. bueno, tiene relación, sí. No sé hasta qué punto, pero sí, claro que sí. Cuando tienen algún objeto así que desean donar, hablan directamente con él. Es nuestro director. Vale, este es el hombre que nos ha... El que os ha recibido, sí, este hombre mayor, campechano, así, con la barriga y con el trajeado. Qué mal rollo me da. Pues le digo, bueno, si en caso de que, en ese caso de que lo conoce, más vale que vayamos rápido. Cuando vea los objetos comprenderá por qué tenemos esta prisa. Vale, muy bien. Pues entonces, yo creo que vamos a cortar aquí, que se hace más, digamos, la intriga, ¿no? Más intrigante. Pobre Anthony, se queda con todo el hype. Abriendo la correa de la maleta. Exacto. Conforme Douglas va poniendo la maleta encima de la mesa, a este Anthony se le ponen los ojos así como platos, esperando a ver qué hay dentro. Y aquí lo dejamos, ¿vale? Y esperemos a ver que esto se dé bien y a ver qué dice Anthony o cómo os puede ayudar. Va a flipar, Anthony. Bueno, chicos, pues nada, buena sesión también, la número 30. Como siempre, es un placer compartir esto con vosotros. Que no sea lo mismo sin vosotros. Muchas gracias, Like Skywalker, Emilio Vidal, Riunel, Fluvium, Ángel PM. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Nos vemos en la siguiente sesión. Y nada, la gente que nos ve, muchas gracias por seguir el canal, por suscribirse, por estar ahí echando un vistazo a cómo van las máscaras de Nerlatotep. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias, chao.